muchísimo gusto estar aquí en la cátedra Alfonso Reyes. Reyes fue sin duda un maestro involuntario de su parte, pero muy definitivo en mi etapa estudiantil. Lo íbamos a buscar a que nos ilustrara y él nos daba de su tiempo y nos exigía leer a los clásicos, nos obligó a leer griego y latín sin demasiados resultados, pero creo que ha sido de las influencias perdurables y cada vez más por la cátedra de rigor y de alegría y de vocación incesante. Voy a, en estas tres semilecturas, voy a hablar de la poesía mexicana, pero intentando una crónica, no incurriré en la tentación de la crítica literaria y los dispensaré de lo que hubiera sido el abismo de mi análisis semiótico. Entonces me quedaré en el nivel más modesto, pero para mí más legible, de la crónica. Si ustedes están de acuerdo, espero que estén de acuerdo, los conmino a que estén de acuerdo, serán en la primera sesión, intentaré tratar a poetas que me parecen importantes de los primeros años del siglo XX. En la segunda sesión, sobre todo a la generación de los contemporáneos, y en la tercera sesión, en lugar de abocarme a lo que ya va siendo un panorama muy ramificado, me concentraré en la poesía, por así decirlo, entrañable, la poesía para los que no leen poesía y que sin embargo consideran o han considerado en etapas previas que la memorización y el disfrute de los poemas está parte del goce de la vida espiritual, si el término hoy tiene un sentido no rentable. Empiezo con la poesía del fin de siglo, del otro fin de siglo, y el modernismo. También una advertencia, desde luego la poesía mexicana nunca se da así, siempre está en combinación con otras poesías, y en el caso de las primeras décadas del siglo XX está en combinación muy directa con el entusiasmo por la literatura francesa, y ya después, a partir de la publicación de The Wasteland de Eliot, de la literatura anglosajona. Pero el tiempo no es suficiente como para que mantengamos ese ejercicio de literaturas comparadas. Me fío en su conocimiento y en el que tengan siempre presente que, además de que no hay tal cosa como influencias en el sentido de marcas o de yugos estilísticos, todo es mucho más libre y más abierto, también no hay tal cosa como tradición nacional en materia poética. Nunca hay una tradición internacional y hay la obligación de los poetas de leer lo que en su país se ha producido, pero eso no es lo mismo que tradición nacional. Durante el dilatado imperio de Porfirio Díaz, la poesía mexicana vive un esplendor a contrapunto de la dictadura y el atraso nacional. Entonces, la poesía es el género literario de madurez y unos cuantos creadores así se sometan a la época y escriban poesía de compromiso, todos esos homenajes al dictador Díaz Mirón, leyendo en la inauguración de la columna de la Independencia un poema francamente nefasto que empieza diciendo: Hidalgo, no por ducho, a pesar de Hidalgo, no por ducho, tu nombre escucho, algo así, no lo estoy calumniando. A pesar de ese compromiso, y el compromiso que además tiene mucho que ver con
el Sistema Nacional de Creadores, que de la época, que es la Cámara de Diputados, porque como no hay becas, les dan diputaciones de lugares que no conocen, y eso funciona muy bien. Varios de ellos son diputados. Artemio de Valle Arizpe es diputado, creo que por el Estado de México. Díaz Mirón, desde luego, es diputado. Al margen de eso, es que no merma el rigor y no merma la pasión, y el movimiento de entonces, el movimiento literario de entonces, de gran potencia, es el modernismo, que podría ser definido muy, muy brevemente como la poesía que expresa o concentra el tránsito de una etapa a otra, que, como dice Federico de Onís en un ensayo que fue muy famoso, es el recipiente y el transformador de la crisis, y es sobre todo el elemento que permite el movimiento cultural, espiritual, psicológico más importante de la sociedad entera, que es la secularización. Y el modernismo, en el caso de México, recoge lo que ya es la gran herencia hispánica, sobre todo de los siglos de oro, y sobre todo de poetas muy específicos: Quevedo, Lope, San Juan de la Cruz. Y la herencia de Sor Juana Inés de la Cruz, y el enfrentamiento a lo que son las solemnidades, las retóricas vanas, los gestos patrióticos. Darío dice en el poema Don Quijote de las Academias: líbrenos, Señor. Por lo menos en poesía hay la ansiedad de no ser periféricos. Narrativa es otra cosa. Yo creo que el único libro en verdad moderno del siglo XIX en América Latina es el de Machado de Asís, Memorias Póstumas, porque el resto es muy importante sociológicamente, es costumbrismo a veces de primer nivel, con gusto narrativo, como Los Bandidos de Río Frío o María de Jorge Isaacs, pero no tiene ni de lejos la calidad literaria de Machado de Asís. El modernismo, afirma José Emilio Pacheco, que ha publicado una excelente antología del modernismo, que ya urge su reimpresión, fue el verdadero comienzo. Ningún poeta logró ser ajeno a él, aunque teóricamente lo rechazara. Amado Nervo, cada día más revalorado, Efraín Rebolledo, Rafael López y el primer José Juan Tablada fueron los poetas de la revista Moderna de 1898-1911, la primera que mostró en México las bodelerianas flores del mal. En este sentido, Baudelaire es el poeta quizás más influyente, no solo entre los poetas, sino entre todos aquellos que hacían una vida distinta, más disidente, heterodoxa, las flores del mal, como después Rimbaud y Verlaine, son libros definitivos. Con ellos, el modernismo se afianzó aquí en sus muchas vertientes: parnasianos, simbolistas, decadentistas, y rompió el encierro que había sobrevivido al bloqueo colonial. El modernismo, que significó la incorporación de Hispanoamérica a la literatura del mundo entero, fue música y pintura verbales, fantasía, imaginación, placer, ironía, misticismo, conciencia crítica del lenguaje, exploración del inconsciente y mucho más. Sin él no se explica nada de lo que se ha escrito en nuestros países el siglo XX. El gran proyecto es descubrir el otro sonido del idioma, el profundamente poético, o aquel cuya mera reverberación acústica da idea de estar frente a un hecho lingüístico y cultural distinto. En estos, los modernistas continúan a los románticos, que creen en el ritmo y, necesitados de un espacio de tolerancia, se refugian en la capital, donde uno se suicida famosamente, Manuel Acuña; otro va al límite del desafío, Antonio Plaza,
Acuña se retiene el ya imposible de verificar si es bueno o malo, porque forma parte de una tradición, entonces es código genético, por así decirlo, que es el nocturno. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, etcétera. Y Plaza, con sus cantos a las rameras, logra también conmover. Los modernistas amplían considerablemente el público de poesía, ya no la muchedumbre en busca de incentivos líricos que refrenden su patriotismo. Y de ellos, el más importante es, en toda América Latina, es un nicaragüense, Rubén Darío, que le consigue público al esplendor del idioma y al deleite por el sonido. Hoy es imposible reconstruir lo que fue Darío, pero Pellicer lo sintetiza en una frase: Darío nos enseñó a hablar, dices, expresarse en otro sonido. Hay la anécdota muy famosa de un general porfirista que está oyendo el responso a Verlaine de Darío, que empieza: padre y maestro mágico, liróforo celeste. Y en la parte que dice que púberes canéforas te ofrenden el acanto, dice: bueno, yo nada más entendí el qué. Esa es la lo que está sucediendo, pero se escucha como un ensalmo, como una suerte de invocación que surge de las profundidades del idioma. Por sus virtudes rítmicas y melódicas, la poesía se incorpora a la vida cotidiana por un largo periodo, y así como los niños se ven obligados a memorizar los versos de Juan de Dios Pesa, los adultos, analfabetas incluidos, se entregan al estremecimiento de la forma. No es nada extraordinario que un analfabeta memorice poesía. Al amparo de la religión del amor, la poesía se añade a las atmósferas devocionales, y por eso es tan importante en la secularización, porque es una religión al mismo tiempo de los sentidos y de la conversión de una persona en una suerte de paracleto celestial. Salvador Díaz Mirón es muy enfático: la poesía pugna sagrada, radioso arcángel de ardiente espada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento, el heroísmo de la expresión. Darío también dice: torres de Dios, poetas para rayos celestes. Y como luego Ezra Pound escribirá, los poetas son las antenas del género humano. A esta creencia en la palabra, que alcanza a la política, desde luego, piensen que entonces la oratoria es un medio masivo de comunicación, se acogen José Martí y Julián del Casal en Cuba, José María Guren en Perú, José Santos Chocano en Colombia, José Santos Chocano y Ricardo Jaime Freire en Bolivia, Leopoldo Lugones en Argentina, y José Asunción Silva también en Colombia, y en México Manuel Gutiérrez Nájera, que es el primer poeta urbano en la extensión cabal del término, Manuel José Otón, que escribe El idilio salvaje, uno de los grandes poemas del amor, Salvador Díaz Mirón, Efraín Rebolledo, Amado Nervo, Luis Urbina y, como señala Pacheco, el primer José Juan Tablada. Ellos están seguros: el heroísmo de la expresión los redime de su circunstancia y les permite alcanzar la mística del idioma. La época es de musicalidad magnífica, de furia declamatoria, de creencia en la poesía como gran promesa de resurrección. Escribe Gutiérrez Nájera: no moriré del todo, amiga mía, de mi ondulante espíritu disperso, algo en la urna diáfana del verso piadoso guardará la poesía, que es un poema ateo a su manera, que no puede ser registrado así. No moriré del todo, amiga mía, es inconcebible para una cultura tan católica. Los modernistas exploran a fondo los recursos del idioma, sobre todo dan, como dije, un nuevo sonido, redimen a la literatura latinoamericana del yugo de Espronceda y Lamartín,
Esos años son de espronceda, con 10 cañones por banda, viento en popa, en toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, bajé el pirata que llaman por su bravura, el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín, que es de un empalago rítmico imposible de evitar, pero que le representa un obstáculo, los quieran ser poesía. Y los modernistas, con sensualidad verbal, claros clarines y estruendo mitológico, reemplazan a un público embebido en el bucolismo y en el frenesí romántico. Y cada uno de los modernistas desempeña voluntaria e involuntariamente un papel. Así, por ejemplo, Gutiérrez Nájera certifica la lucha por el tono civilizado, y esto le requiere el esnobismo y el afrancesamiento. Desde las puertas de la sorpresa y hasta la esquina del Jockey Club, no hay española, yanqui o francesa ni más bonita ni más traviesa que la duquesa del Duque Job. Nervo representa el afán de serenidad de los que están urgidos de las pruebas de su madurez anímica. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida porque nunca me diste, etc. Otón y Díaz Mirón son poetas mayores, y el idilio salvaje y Lascas, dos magníficos resultados de la literatura en la provincia, donde aún se consagra la actitud clásica de los obispos que vierten en español Horacio o Ovidio, y que encuentran ya el reemplazo en estos poetas. Cuando Díaz Mirón dice: al chorro del estanque abrí la llave, pero a la pena y al furor no pude ceñir palabra consecuente y grave, pretendo que la forma ceda y mude, y ella en su propia forma se precave. No solo está demostrando una maestría idiomática formidable, sino que está enseñando a un juego muy apasionante con el idioma. Es una poesía sonora, declamable en extremo, tan cristiana como esotérica, y la influencia del espiritismo o de algunas teorías, algunos credos de lo que llamamos esotérico. Esotérico es lo que todavía no alcanza la canonización. Y esto importa mucho, es una filosofía vital al alcance de todos. Y los modernistas fijan la imagen de la poesía en México. Y durante un tiempo, ya pasado su auge, detienen el acercamiento de del público a la poesía nueva. En 1910 estalla la revolución. Si por siglo XX entendemos la sensibilidad moderna, el culto por la tecnología y la universalidad de la cultura, México se incorpora al siglo XX con retraso. No solo porque, como se ha dicho tanto, no tuvimos siglo XVIII en materia de ilustración. El único proyecto de Voltaire fue Ignacio Ramírez, y lo que prueba, por ejemplo, las guerras de reforma es la tardanza con que se acudía a la modernidad y a la secularización. Aparte de eso, el porfiriato es un periodo que intenta, como se pueda, impedir la puesta al día de una sociedad. Y la Revolución Mexicana, como la quieran considerar, trae consigo resultados culturales enormes. Destruye la parálisis del medioevo rural. Moviliza a centenares de miles que renuncian a la fuerza al sedentarismo y que nunca antes habían salido de sus pueblos. Da origen a instituciones que fortalecen el Estado, y además crea un acervo metafórico inesperado. Entre minicidios y magnicidios, batallas, rudimentos ideológicos que se vuelven habla oficial, la revolución aporta un trasfondo literario de héroes que mueren sin derramar la ceniza del puro. Recuerden el episodio del Águila y la Serpiente, donde David Heber Langa, que es un oficial radical, muy honrado, le reclama a unos villistas
del grupo de Rodolfo Fierro, que no han pagado la cuenta en un restaurante, el Silvancito, y estos lo fusilan por ese delito macabro. Y todo el tiempo, desde que lo detienen hasta que lo fusilan, él tiene un puro y no derrama la ceniza hasta el final. Y Fierro, que le cuenta el episodio a Guzmán, le dice: yo todo el día he intentado fumar este puro y se me cae la ceniza. Ahí es la idea también del heroísmo como poesía, muy claramente manifestado. Hay también Conspiradores del Día Entero. La mejor parodia o sátira de esto es Los Relámpagos de Agosto de Ibargüengoitia. Y hay La Masificación del Oportunista. Si han visto la película El Compadre Mendoza de Fernando de Fuentes o han leído el cuento de Mauricio Magdaleno con ese título, verán lo que era el aprovechado, como una palabra que ya no se usa, pero que es muy bella de la época, el ocasionado, el que aprovecha la ocasión. El héroe le tocan las palmas del martillo y el traidor acepta las responsabilidades del poder y la riqueza. La revolución obliga al pesimismo y también obliga a un optimismo oficial. Promete despojar al país de las máscaras que lo aíslan y en buena medida lo hace. Remueve, transforma y por su propio impulso genera una vanguardia muy notable, sobre todo y casi exclusivamente en la Ciudad de México. Entonces, Monterrey no, bueno, es un poblacho, pero un poblacho que ya augura ser una cosmópolis. En lo artístico, las expresiones inmediatas y directas de la revolución son el muralismo, que es al tiempo un mensaje subversivo, renovación formal de gran aliento y pintura del Estado. La narrativa de la Revolución Mexicana, que es creación de personajes memorables, prosa de acción directa, crónica, reflexiones sobre la tragedia de los idealistas y manual de buenos y malos modales revolucionarios. La música popular, la resurrección del corrido, por ejemplo, o la exhumación de una canción lírica que entonces se llama un tanto reiterativamente canción mexicana, y por ejemplo la música sinfónica de Silvestre Revueltas. Demasiado cerca o demasiado lejos del estallido revolucionario, los poetas niegan su temática y solo después, en los años del radicalismo, los emisarios del mal gusto oficial ensalzan banderas, cananas redentoras y vías férreas por las que se asoma el progreso del país. De esta poesía ha quedado muy poco, la publicaba el periódico El Nacional y creo que ahí más o menos se ha congelado en las hemerotecas. Me acuerdo en este momento de un poema que en su momento, en los años 30, tuvo mucha fortuna: las revoluciones vienen, las revoluciones van, y los indios nunca tienen pan. En los años 70, un publicista, que seguramente su padre se lo había contado, se lo había declamado lleno de lágrimas, lo usa para un comercial que dice: brasieres vienen, brasieres van, pero todas prefieren Peter Pan, que pues es un destino muy triste para un poema tan conmovedor. Los dos primeros poetas que me resultan muy importantes luego de la generación modernista propiamente dicha son Alfredo R. Plasencia, nace en 1873 y muere en 1930, y Francisco González León, nace en 1862 y muere en 1945. Plasencia es un cura de pueblo, no muy apreciado por la jerarquía eclesiástica y con cierta fama alcohólica. González León, ex seminarista, renuncia al mundo a los 50 años de edad y opta por el apostolado laico. Ambos participan con López Velarde de una decisión vocacional que López Velarde enuncia de este modo: revelar lo negado a los ojos profanos, la hermosura oculta a los sabios y revelada a los humildes. Se exalta lo hecho a un lado por la modernidad
y se detallan las ventajas del tiempo sin tiempo que le opone al progreso la perfección ética y estética de las costumbres pueblerinas. En un texto demasiado citado, pero sin duda maravilloso, y es El destino de López Velarde, sobrevivir a las infinitas citas que se hacen de él y sobrevivir con galanura. En el texto de Novedad de la Patria se habla de esto, de lo que es la patria íntima, entendida como lo opuesto no solo a lo que podría entenderse como la revolución, sino sobre todo como el espíritu del progreso. En estos sitios, en estos poemas y a lo largo de estas existencias, se busca objetivar la virtud, aportándole a cada imagen el contexto de cualidades bíblicas y devociones caseras. La Biblia no es el libro de libros de esta cultura, pero ciertamente es el almácigo, como ellos hubiesen dicho, de algunas de sus metáforas fundamentales. González León y Plasencia comparten un anhelo: fijar poéticamente la provincia y engrandecer sus valores, no en el tono en que podía darse de una obstinación reaccionaria, sino los valores que consideran en verdad profundos, la melancolía gozosa que infunde una cristianidad vivida en la lejanía de las urbes. En los pueblos de Jalisco, regidos por la monotonía, solo hay un espectáculo permanente, el de las emociones, que si son legítimas, es decir, piadosas, familiares, de vocación y exaltación de las costumbres, tienden, según los poetas, a revelarnos vidas armoniosamente sedentarias. El sedentarismo tiene aquí un valor tanto literario como humano muy alto. La voluntad de hallazgo de lo diverso que el tedio engrandece. Hay siempre una resignación al tedio por lo que abrillanta. El tedio que nos hace consumirnos, al mismo tiempo nos permite revalorar objetos que de otra manera con la prisa nunca advertiríamos. Ninguno de estos poetas escribiría el gran poema de Luis Palés Matos, el escritor puertorriqueño, que le escribe diciendo: Señor, ten piedad de mi pueblo, que la idea se está muriendo de tedio, repetimos las mismas acciones, nos hartamos de ver las mismas caras. Ninguno lo hace porque encuentra siempre la novedad del dato inesperado, que está en la memoria. Se seleccionan los objetos y colores predilectos, las horas del día donde el ánimo se transfigura, mientras, como dice González León, están callados todos los ruidos. González León pertenece, por cronología y hábitos mentales, al siglo XIX, pero sus temas y actitudes literarias no son tradicionales. Campanas de la Tarde, su libro esencial, de 1922, hace de González León un poeta casi contemporáneo. Toda su poesía está reunida en un tomo muy bien prologado y estudiado por Ernesto Flores en el Fondo Cultura Económica. Sus imágenes son ingenuas y frescas, sus manos que exhalaban el aroma de un lápiz acabado de tajar, o cielo decorativo donde anda un vuelo que se recata, o la tarde en una prórroga azul dilata el día, que me parece extraordinario. Y esto lo relaciona con la percepción original que se niega al anacronismo. No puede ser anacrónico lo que está tan vivo en la melancolía y en el ejercicio de los sentidos. Se trasciende lo típico, la alianza entre la cursilería y la nostalgia. Que está, bueno, desde luego en muchos lados, y el sentido del presente se deposita en la evocación, y la identificación con el pasado es también solidaridad con los vencidos. Escribe en el poema fraternal de 1908 González León: sombras crujías, polvorienta calma,
nubes, santuarios, misticismo, arcano. En vuestro seno hace eclosión es mi alma, es que os adoro con amor de hermano. Nuestra dulce y tenaz melancolía hermana su tristeza con la mía. Yo leo muy mal, pero ustedes tienen la oportunidad de leerlo en la edición del Fondo de Cultura Económica. La imagen pública de González León, el hombre de eterno cuello de pajarito, un boticario ilustrado que celebra tertulias, un diamante en la oscuridad, complementa una poesía que se funda en la democratización del idioma religioso, que ya es un anuncio de la vida secular. Escribe: mis recuerdos son 100 frailes, mi silencio es su cartuja. Él se considera experto en mazapán, que me parece como especialización maravillosa, y evoca fascinado las tardes de lluvia, las campanas de la iglesia, las veladas familiares, la clase de latín con sus tres bancos y la continua inmersión en lo eclesiástico. El crepúsculo tiene de obispo y cardenal, su museta es morada y rojo el pectoral. De algún modo él anticipa a López Velarde y legitima la sensualidad atribuyéndole facultades eclesiásticas, y sus ojos de novicia con penumbras de capilla y una frente como el heno de un altar, y aquel beso que olía a incienso y aquel lánguido mirar. Ya, pensar en una frente como el heno de un altar a mí un poco me provoca cierta perplejidad, pero hay que entender que todo esto funcionaba corrientemente. Para rescatar a la provincia del olvido inminente que ya se ve, se le embellece y retocada y endomingada, para usar otra palabra que se ha perdido, regresa como espejo de conducta. A estos poetas no les interesa lo real, sino lo ideal, añorado con la furia de quien observa a diario cómo se transforma el paraíso perdido en Edén subvertido, como en el poema de López Velarde. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la fascinación de la metralla. No recrean, inventan la provincia y su mundo inerte, encerrado entre las inexorables fronteras del café, la cantina, el billar y el curato, señalando solo las zonas de gracia, candor y belleza. Esto no tiene nada que ver con lo que hace en 1947 Agustín Yáñez en Al filo del agua, que es la visión opuesta, con el mismo lenguaje ceremonial, devocional, de sermón parroquial. Yáñez muestra un mundo de represión ya freudianizado. Estos poetas todos son absolutamente prefreudianos. El filo del agua es una novela de la sensación de ahogo porque no se hace sexo. Hay un momento en que Luis Gonzaga, el personaje enloquecido, va al campo mientras está rezando en voz alta y termina tirado enloquecido, simplemente porque es casto. Entonces, la castidad como infierno sería la visión opuesta a la castidad como paraíso de estos poetas. Y el otro escritor que liquida esta visión de la provincia es Juan Rulfo en El llano en llamas, y Pedro Páramo, que son también de ahogo terrible. Cuando el padre Rentería reza, rindiéndose a la evidencia de que el cacique Pedro Páramo es el dueño del pueblo, está haciendo lo opuesto a los curas de la prepotencia de Al filo del agua. La originalidad de González León, afirma López Velarde, es la verdadera originalidad poética, la de las sensaciones. En su tiempo la crítica lo menosprecia y es un localismo sin gloria concebible, pero estos poemas creo que han resistido perfectamente la prueba del tiempo. Vean este, por ejemplo: son negras aflicciones, 100 pecados, oh cristiana, tú estás hecha con la exangüe,
cara blanca de los lirios moribundos, carne blanca de los lirios moribundos. Tú eres rosa que cultiva Jesucristo el hortelano. ¿Quién me diera el asomarme a tus ojos tan profundos? ¿Quién me diera en comuniones esas hostias de tu mano? Podría parecer sacrílego, pero como el mecanismo es distinto, no se exalta a la mujer como un objeto del deseo, se exalta a la mujer porque es tan codiciable que su pureza la asemeja a la Virgen. Es otra vuelta. Me he engreído a las iglesias porque buscas sus asilos. Tienes nombre de la Virgen y a la Virgen te asemejas. El dualismo de tus ojos es espada de dos filos y es de espadas acombadas el dualismo de tus ojos. Lo del dualismo de tus ojos es espada de dos filos es maravilloso. Hay que salvar lo vivido, proteger lo reverenciado y darle a los recuerdos la calidad de premoniciones. Para González León, la estética es parte de las funciones de la fe y la fe es inamovible por su belleza, por ser la belleza ubicua. El amor más punzante es descubrir lo que siempre ha estado a la vista. En parroquial escribe: liturgia que lo canta, fe que lo eterniza, sol que lo abrillanta, luna que lo melancoliza, de mi pueblo aquel templo parroquial, con el atrio nemoroso tras el férreo barandal. Desde luego hay que escuchar antes que discernir la metáfora. En la pintura, el pintor de esa generación sería Saturnino Herrán, hasta cierto punto, porque desde la perspectiva de hoy lo que Herrán hace es exaltar la belleza masculina, lo que en su momento eso no se habría simplemente registrado. Esos, como le llamaban en los curatos, esos cueros que pinta Herrán, no sé si así le llamaban los curatos, esos cueros que pinta Herrán son desde luego absolutamente anticlimáticos en función de la reverencia y la búsqueda de la paz provinciana, pero es el pintor y lo popular, el género llamado canción mexicana, busca perpetuar la inocencia provinciana, abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. En México, esta es la idea general, la provincia por intocada, por apenas vista, por hurtada al golpe civilizatorio, es el surtidor primordial de la nueva estética. La nueva estética que se opone a la estética de la máquina, de la tecnología, del estruendo, de la civilización. Y González León viene a ser el predicador de ese sermón del monte donde la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Small is beautiful. Y no hay caso de renegar de gustos ancestrales. Vean este poema. Fue mi libro de texto un amor escolar. Fue una muchacha triste la que llegó a quererme tan hondamente que dejó al pasar por sobre mi vida todo su atardecer. Aún de la colegiala traía la mantaleta azul de las linternas. Allá cuando en la escueta sala de dibujo, en la gran sala, fue nuestra primera recóndita, una violeta, esbeltez de gacela, sabiduría de abuela, arranques de Graciela y los dulces resabios de la escuela. Arranques de Graciela podía verse como un ripio muy ostentoso, pero sin embargo lo filtra perfectamente porque alguna se llamaría Graciela y porque el ritmo exige que esté ahí una persona, y la persona puede perfectamente llamarse Graciela. Sus manos lenidades de paloma, sus manos escolares que me empeñé en besar, sus manos que exhalaban el aroma de un lápiz acabado de tajar. El segundo poeta importante, que también ni siquiera tiene una edición en el Fondo de Cultura Económica, siendo un gran poeta, es Alfredo R. Plasencia, de Jalostitlán, Jalisco, quizás nuestro mayor poeta religioso junto con Pellicer.
Si se examina un libro candoroso, Antología Mexicana de la Poesía Religiosa de Carlos González Salas, que es, pues sí, ese sí es un monumento al ripio, el ateo escupe cuando oye el nombre de Guadalupe, esas cosas que realmente estremecen que todos se hayan podido escribir, se verá hasta qué punto Plasencia se abstiene de lugares comunes, ripios de la piedad, imágenes de llagas benditas y cruces milagreras. Él percibe con luz natural el hecho religioso y su relación con la divinidad es de sencillez extrema. En tres volúmenes, el libro de Dios, del cuartel y del claustro y el paso del dolor, que sobre todo el cuartel y del claustro es una obra maestra, experimenta con las posibilidades de los adjetivos insólitos y el repertorio de la vida cotidiana. Él no es un católico profesional, no declama ni impone su religiosidad, que es más creíble por más inesperada. La suya es casi una provocación en medio de la versificación de la época. Por eso increpa a Cristo en un soneto que se llama Ciego Dios. Así te ves mejor crucificado. Bien que quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado, no hizo cosa mejor que así te quedes. Es una cuarteta excelente. Aquí hay una semejanza con López Velarde, que escribe en el Cofrade de San Miguel, sobre un cuadro de ese nombre de Saturnino Herrán. Que ahora veríamos como el poeta de los gyms y que en ese momento pasaba por ser un cantor de la provincia. Recuerdo que al mostrarme Herrán ese cuadro, le dije mi resistencia a los crucifijos del populacho. Yo no puedo con esos cristos, hazme reír y trasgo, que se coordinan en ultramar con la pifia mesiánica refugiada bajo las faldillas de Guillermina. Es la Kaisera, por así decirlo. Reverente y reverencial, adoro un Cristo sin guardarropa, cuyo cuerpo bendecido irradia de una dignidad limpia y translúcida como la de un nardo que hubiese padecido por la salvación de las rosas. No hay remedio, uno vuelve a leer a López Velarde y comprueba que es uno de los grandes escritores que el país ha tenido, que la lengua española ha tenido. Esta idea de personalizar al extremo la fe es una idea absolutamente moderna, porque en ese momento la fe es colectiva y quien le empieza, son los poetas los que adelantan la noción de que la fe es, si no se personaliza, se disuelve. No se trata solo de peregrinaciones y procesiones y misas solemnes, se trata también de la relación de una persona con su idea de la religión. Plasencia se aparta del tono y de los temas de los poetas católicos de su tiempo. No se ejercita en retórica alguna ni habla desde el autoritarismo del dogma. Se limita a contar la práctica religiosa que no corresponde al ritmo de las festividades, las instituciones y la carrera eclesiástica. Escribe en el libro de Dios: los misterios del llanto son los mismos que los solemnes del amor. El llanto sabe salvar o ciega los abismos, tal como aquel, y sana y melifica. El amor puede tanto que a un tiempo lava y cura y deifica. Así le voy a hacer, por ver si puedo, con este libro que me causa miedo. Me sentaré a raíz sobre la tierra mientras la vida calla y la luz duerme, y el dique romperé que el llanto encierra. Voy a desmorecerme y a sentarme en la tierra. Tan solo aguardo que tu amor enferme. Es magistral la idea de el dique romperé que el llanto encierra, o voy a desmorecerme y a sentarme en la tierra. La idea de uno mismo como tierra que, como naturaleza que se derrumba, que luego recoge Rulfo en el final de Perro Páramo y se derrumbó como si fuera un montón de piedras, está ya aquí. Plasencia y González León,
pertenecen a una vanguardia secreta que rompe con esquemas y moldes, tanto de la cultura católica tradicional como de la capitalina. El siguiente poeta que tomo en cuenta es Efrén Rebolledo. Él es un producto cultural del porfirismo, nace en 1874 y muere en 1929, y no acepta, sin embargo, la convención culminante, el amor espiritual, que es negación del sexo. Es el primero que dice, no hay tal cosa como el amor espiritual. Si hay espíritu, tiene que horizontalizarse, sería un poco su idea. Está este poema suyo que circula como lugar común en los adolescentes de varias generaciones, cuando todavía había memoria para la poesía. Tú no sabes lo que es ser esclavo de un amor impetuoso y ardiente y llevar un afán como un clavo metido en la frente. Tú no sabes lo que es la codicia de morder en la boca anhelada, resbalando la inquieta caricia por contornos de carne nevada, que es ya un poema del jadeo íntimo, no sé cómo decirlo, que rompe con una tradición del recato y de los velos que nublan el cuerpo de la mujer amada. Pero desde luego no lo puede decir así. Que diga tengo ganas es simplemente imposible en una cultura tan hecha para la retórica y el enrarecimiento y las vueltas tortuosas de la metáfora. Escribe, vean cómo describe un cuerpo. Tu seno se hincha como láctea ola, el albo armiño de mullida estela no iguala de tus sueños la blancura, mientras tu vientre al que mi labio inclino es un vergel de lóbrega espesura, un edén en un páramo de lino. Pues sí, es tanto complicado pensar en el vientre como un vergel de lóbrega espesura, pero se requiere para mencionar lo que llamaría Brecht las dificultades para decir la verdad. La retórica sirve para enunciar lo indecible. El poeta burla el cerco y la sociedad no se da por ofendida, y los senos serán olas de leche. Lo prohibido y lo permitido, en la moral al uso es curioso, los burdeles son centros sociales, pero públicamente, si se habla con desenfado de las cetairas, se le impide a las prostitutas salir a la calle. En 1916, en los años de mayor violencia revolucionaria, Rebolledo cuenta su respuesta perentoria a otro cuerpo. El estilo es contagioso. Dice, después de recorrer el mármol frío de tu pulida tez, toco una rosa que se abre mojada de rocío. Eso es muy, muy notable, como en el soneto El Duque de Aumale, fusiona lo dicho y lo gozado y habla de una penetración con el tono que era posible en esa época, aun cuando sí tenía problemas de censura. Bajo la oscura red de la pestaña destalla su pupila el deseo al ver la grupa de esplendor sabeo y el albo dorso que la nieve empaña. Embiste el sexo con la enhiesta caña igual que si campeara en un torneo, y con mano feliz hace el trofeo de la trenza odorífera y castaña. Bueno, es un coito y él le toma el pelo en el momento de la culminación, pero así dicho nadie lo hubiera publicado. Entonces tiene que decir, embiste el sexo con la enhiesta caña igual que si campeara en un torneo. Y entonces uno ya se va a imágenes medievales y se desexualiza. Sabiéndolo o no, pero en todo caso expresándolo, la búsqueda de legitimidad cultural conduce a Rebolledo a los temas clásicos, inmarcesibles, el claro de luna, que ilumina las razones del deseo, el insomnio, que es la eternización del deseo,
como dice Gorostiza en las cumbres peladas del insomnio, las tinieblas que cristalizan el deseo incumplido o satisfecho hasta el hartazgo. Desfilan temas al margen de sospecha o recelo. Salomé sacudido el núbil cuerpo de horror y de deseo ante la cabeza de Yohanan, que esto desde luego está tomado de Oscar Wilde. Tristán y Isolda encadenados con anhelo que no mata la posesión. Y San Antonio, que al clausurarse el ardor de la carne, ya solo ve en la vida un inmenso desierto. E incluso el amor fuera de la norma le resulta a Rebolledo, en su manifestación lésbica, un torneo entre dos apariencias deseables, el juego de espejos que eleva al infinito lascivia y voyeurismo. Véase en su integridad el soneto El beso de Safo. Es muy curioso porque en la mentalidad de la época las lesbianas no están transgrediendo porque es tan inconcebible. Recuerdan lo de la reina Victoria cuando le dicen de lesbianas, dicen no hay tal cosa en Inglaterra. Un poco es el mismo razonamiento. Escribe Rebolledo, más pulido que el mármol transparente, más blancos que los blancos vellocinos, se anudan los dos cuerpos femeninos en un grupo escultórico y ardiente. Ancas de cabra, escorzos de serpientes, combas rotundas, senos colombinos, una lumbre de labios purpurinos y las dos cabelleras un torrente. En el vivo combate, los pezones que invisten parecen dos pitones, trabados en eróticas pendencias, y en medio de los muslos enlazados, dos rosas de capullos inviolados destilan y confunden sus esencias. Es un soneto excelente, pero ahí lo que priva es la transformación de un hecho físico en un hecho marmóreo. En la esculturación, la esculturización, por así decirlo, del tema. Si no se vuelve escultórico, escultórica la escena no se permite, porque eso es lo ordena así la censura. ¿Quiénes son los primeros lectores de González León, de Plasencia, de Rebolledo y de Ramón López Velarde? Como en casi todas las épocas, no sé si ahora, fundamentalmente los poetas y quienes se proponen serlo, y también quienes valoran las potencias líricas, así con esta expresión. Leer poesía en las primeras décadas del siglo es poseer vida espiritual, es prestigiarse en lo íntimo. Los libros se venden poco, desde luego se venden mucho más comparativamente que ahora, pero hay casos excepcionales. Antonio Plaza, Juan de Dios Pesa, porque es una obligación de los niños, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo y Rubén Darío, y Díaz Mirón. Si los libros se venden poco, los poemas circulan con amplitud, y quien no sabe de memoria su dotación de poemas no se considera dueño de la espiritualidad requerida. En este contexto surge la poesía de Ramón López Velarde, 1888-1921, difundida masivamente después de su muerte. De seguro es el poeta mexicano más nacional. No sé muy bien qué quiere decir esto, pero quiere decir desde luego que es el autor de La Suave Patria, quiere decir que su vocabulario es un vocabulario que se entiende muy bien desde una concepción de la vida mexicana de la primera mitad del siglo XX, quiere decir que todo su culto de las pequeñas sensaciones, de la intimidad y de lo portentoso que hay en una escena contemplándola con ojos poéticos, pertenece a lo que muy afanosamente se llama lo mexicano. Tampoco sé muy bien qué quiere decir esto. Lo que sí sé es que es el más injustamente desconocido en el mundo de habla hispánica. Borges sería una excepción, porque incluso se sabía de memoria La Suave Patria, y es el más reservado al disfrute de sus compatriotas, que por lo demás leen muy poca poesía. También la idea del más nacional es un tanto mitológica, porque concentra la esencia de la comunidad, aquello que no desaparece
o cuya desaparición arrastra demoliciones del alma colectiva. ¿Qué pretende López Velarde? Una nueva estética con los elementos de su gran legado, la tradición católica y criolla de provincia. En su visión, la extrema religiosidad sirve a los fines del erotismo. Por eso es, por un lado, modernista y por otro lado, tan de transición, por su espíritu secular, porque no es frecuente que alguien como con un catolicismo tan severo y tan genuino sea al mismo tiempo tan secular. Es un creyente al que el erotismo le ratifica la plena religiosidad de los sentidos. Por lo mismo, siempre recurre a lo que él llama las dualidades funestas. El ir y venir entre sensualidad y prácticas devocionales es en rigor un programa que demanda la convivencia del voto de castidad y la lujuria. En mi pecho feliz no hubo cosa de cristal, terracota o madera que abrazada por mí no tuviera movimientos humanos de esposa. Esto, que podría ser una película de Marco Ferrari, es aquí una declaración extraordinaria.